River debería intentar sacar ventaja. Le cuesta a los dos equipos hacer pie igual, ¿eh? No sé si es una cuestión de tamaño de cancha, como hablábamos hace un ratito, sino más bien uno que trata de destruir el juego del otro y no lo encuentra. Del Trek con el centro, se viene el cabezazo. Siempre está, la que pisa fuerte en el área, cabezazo uruguayo, cabezazo con corazón River Platense, Pirisa Perry, River 1, San Lorenzo 0. Y en un partido tan complicado donde se presta la pelota parada es la que termina destrabando el resultado, el marcador hasta acá. El combinado en el córner entre Martina del Treco y Morcillo, el zapatazo bárbaro, el centro preciso, nadie la marcó a Pirisa Perry, que estaba